otra vez por fortuna para Cuba, la revolución llegará de verdad al poder. Ni ladrones, ni traidores, ni intervencionistas. Esta vez sí que es la revolución. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel y se acabó la pueblo desbordado se lanza a la calle en una manifestación de alegría, entusiasmo y emoción sin precedentes en nuestra historia. El motivo es también una ocasión histórica. Por aquí va a pasar el doctor Fidel Castro. En el aeropuerto internacional de Camagüey se espera la llegada del avión presidencial donde viaja el doctor Manuel Urrutia, presidente provisional de la República, que se dirige hacia La Habana, ya proclamado, para tomar posesión de la presidencia y asumir inmediatamente la responsabilidad de reconstruir la patria, dándonos una nación nueva. Soldados y ministros se reúnen en conferencia. El presidente Urrutia, el comandante en jefe doctor Castro, el ministro doctor Agramonte y el comandante Ernesto Guevara suben al avión Guaymaro para conferenciar con otros miembros del nuevo gobierno. Abre su corazón a Fidel Castro, ofreciéndole el homenaje de sus heridas abiertas con el salvaje bombardeo como la más alta expresión y el más honroso homenaje al heroico comandante de las mil batallas de la Sierra y del Llano. Omar Fernández, estudiante de medicina y combatiente de la libertad, arenga a la multitud que espera impaciente la palabra mesurada, valiente, recta y segura de Fidel. Y el comandante se dirige a la heroica ciudad, poniendo bálsamo en sus heridas y rindiendo tributo a su población civil. Matanzas, la que inmoló lo mejor de su juventud en el ataque al cuartel Guaycuría, vibra a plenitud ante la proximidad del héroe. Al fin se produce el acontecimiento. Fidel llega al Palacio Municipal, frente al cual existe concentrada una multitud sin precedentes.
matados en limpias batallas libradas en proporción de 1 contra 20, rugen ahora sobre el asfalto de la calle B3. Y la multitud ruge también de alegría y de emoción al ver de cerca a Fidel Castro. Lo que parecía un sueño lejano e imposible es ahora una hermosa realidad. Yo sé que al hablar esta noche aquí se me presenta una de las obligaciones más difíciles, quizás, en este largo proceso de lucha que se inició en Santiago de Cuba el 30 de noviembre de 1956. La tiranía ha sido derrotada. La alegría es inmensa. Y sin embargo, queda mucho por hacer todavía. No nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Quizás en lo adelante todo sea más difícil. Decir la verdad es el primer deber de todo revolucionario. Sea además que nunca más en nuestras vidas volveremos a presenciar una muchedumbre semejante. En otra ocasión, en que estoy seguro que se van a volver a reunir las muchedumbres, y es el día en que muramos, porque nosotros, cuando nos tengan que llevar a la tumba, ese día se volverá a reunir tanta gente como hoy, porque nosotros jamás defraudaremos a nuestro pueblo.